A Asís Timmermans, don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, don Javier? Bueno, parece claro que estos indultos no son más que el pago correspondiente de Pedro Sánchez a cambio de ese salvoconducto que le permita seguir en el poder gracias al apoyo de los separatistas, ¿no? Sí, no hay más. Hombre, eh, por una parte es, esta, es ese cortísimo plazo del que hablas, ¿no? Es decir, los, los votos de Esquerra, el apoyo de los separatistas, no solo de los separatistas. Eh, catalanes, sino que en esto se juegan mucho también los, eh, los no eh, está el corto plazo por una parte, pero también en mi opinión está el largo plazo, o sea, no es, que, no es que reformas a largo plazo sean la razón de estos indultos pero desde luego son una vía para esa bueno, para eso que llaman ellos la, la España federalizante ¿no? o, y la reforma federalizante de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero en todo caso es un desmontaje de los mecanismos democráticos del régimen de la Constitución del 78 eh, cambiado por una especie de posibilidad de negociar, pf, yo qué sé, desde qué es España, hasta qué estatus tiene eh, Cataluña, hasta cuántas naciones existen en España, hasta lo que sea, todo eso en mesas. Eh, fíjate que en el, parla en, en el país de, de Europa probablemente en el que más parlamentos hay. O por lo menos mejor pagados, y resulta que, que todo se negocia las cosas más importantes se negocian en mesas paralelas que se acuerdan con, con golpistas. Si nos quedamos en, ese, en esa definición, en el corto plazo está claro sí. que esto es un autoindulto en realidad. Claro, además, eh, además, Javier, bueno, vosotros habéis informado y estupendamente de esto. Pero es que el propio informe del Tribunal Supremo incidía en eso. Es decir, eh, vamos a ver, las normas. No son arbitrarias. Las, hay algunas capacidades del gobierno que son discrecionales, pero no arbitrarias y tienen que estar fundadas, tienen que tener una motivación y una finalidad. Entonces, existe una figura en el derecho español que está copiada al francés, que es el fraude de ley, que consiste en utilizar una norma para buscar un fin no, no, no perseguido por la misma. ¿no? Eh, bueno, pues este es el caso. Es decir, es claro, es muy claro que los indultos en este caso eh, tienen, tienen motivos. Eh, electorales y a corto plazo. Es decir, ya, y, y, eh, t -t -t tiene el motivo de contentar o de ser parte de un pacto por el cual una serie de diputados votan o apoyan a un gobierno. Y eso lo dice de una manera mucho mejor estructurada el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos. Y viene a decir que es la figura del autoindulto. Eh, en mi opinión, yo ya sé que es un tema complejo y largo, pero en mi opinión. El informe del Tribunal Supremo, no, no es lo único, pero el informe del Tribunal Supremo sería una buena base para una querella criminal contra los miembros del gobierno, empezando por su presidente, que hayan aprobado, que han aprobado los indultos a estos criminales. Y si nos vamos a largo plazo, estos indultos tienen unos efectos demoledores, puesto que ponen en cuestión la seguridad jurídica, la separación de poderes, la independencia judicial y, por tanto, nuestro Estado de Derecho. Claro. Este es el daño de que, que hace muchos años está infringiendo a, perdón, infligiendo a. perdón, al Estado de Derecho pues este tipo de decisiones. Es decir, eh, la, la, cuando la justicia se representa como una dama ciega, eh, no es ninguna tontería. Es decir, precisamente hay que hacer justicia eh, no buscando unas finalidades determinadas o no convirtiéndola en algo instrumental. Y se está normalizando, Javier, que se, pueda, que se puedan utilizar, es decir, que se pueda. Eh, eh, prescindir del Estado de Derecho, que se pueda prescindir de las sentencias, que en fin, que se, que, que se olvide la división de poderes en función de unos supuestos objetivos políticos que el gobierno establece eso, eso es el fin del Estado de Derecho y el fin, de, el fin del derecho en sí mismo, eso es gravísimo es decir, las consecuencias a largo plazo son muy graves, esta, esta historia que se dice frívolamente, como por ejemplo el, el lloroso, el llorica este ¿cómo se llama el llorica? que no me sale Caramendi, no, es, es, eh, era una broma que no me salía, era por si nos está escuchando. Eh, eh, esas cosas de, de que, bueno, de, de que si sale, sale, ¿no? de que si sirve para, para encauzar la situación, sea bienvenido. Pero, ¿qué, qué, ¿qué broma es esta? Es decir, si cargarse la constitución sirve para, para que todo el mundo esté más contento, sea bienvenido. Si, si violar a un niño, indultar al, al pederasta y, 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 y mandarle de vuelta a un colegio de educación infantil, que es lo que estamos haciendo, Javier, que es lo que está haciendo el Gobierno. Si eso mm, sirve para, para tranquilizar el panorama político, sea bienvenido. Eso es el fin del Estado de Derecho y eso es no entender la importancia precisamente que tiene la justicia como eh, función separada completamente de la función legislativa y de la función ejecutiva. Si, si no solo no entendemos eso, sino que no le damos importancia y, y nos lo cargamos sin ningún tipo de, de preocupación, bueno pues es cuestión de tiempo que esto se convierta en una, en una dictadura bananera y, y en un país más pobre y menos próspero, porque la seguridad jurídica eh, y la separación de poderes y, y, en fin, la no arbitrariedad de los gobiernos. Es una base del progreso económico y del progreso político. ¿Y le va a funcionar a Pedro Sánchez esta estrategia de cortina de humo que ha establecido, por ejemplo, anteayer aprobaba en un Consejo de Ministros mm. los indultos y hoy, en otro Consejo de Ministros extraordinario, resulta que nos ha regalado que a partir del sábado no hemos de llevar mascarilla en los espacios sí. abiertos y a partir de la semana que viene podemos ir al fútbol y al baloncesto. ¿Va a funcionarle? Bueno, yo, hombre, yo no soy, no soy un admirador de lo que podríamos llamar inteligencia colectiva entre otras cosas porque, porque creo que no existe tal, tal cosa no quiero decir que pero es verdad es verdad que el público que el electorado olvida con facilidad o no tiene en cuenta las mentiras de sus líderes políticos etcétera pero yo creo que la gente no es tan tonta sinceramente yo creo que la gente no es tan tonta entonces bueno esa esa manipulación esa, ese utilizar por cierto que solo ha hecho el gobierno desde hace año y medio ese utilizar cualquier aspecto de la pandemia solo eh, en un sentido en el sentido en que es uno en que un gobierno se pueda beneficiar de él tiene su máxima expresión en esto Javier no en que, en que las cosas digamos desagradables que lanzan a, a la comisión interterritorial y cosas tan, tan eh, relevantes como las medidas sanitarias de protección etcétera bueno, pues parece que de, de repente el gobierno reparte reparte dádivas, no reparte beneficios y de repente yo oh magnánimo Pedro os concedo el derecho de no llevar bozal. Bueno, eso va a servirle, hombre. Yo yo espero que no. Lo, sí 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 es una distracción a corto plazo, sí desde luego desactiva un poquito eh, la opinión pública en el sentido de que la gente habla más de eso. Sí sí le va a servir a corto plazo, pero eso tiene un recorrido eh, muy corto en mi opinión. Don Asís Timmermans, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muchas gracias a ti y a todos los eh, asistentes al programa. Gracias, muy buenas noches. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted?